recibí la propuesta de la quincena y lo primero que pensé es, en estos últimos años de relación con el mar, entonces dije, voy a tirar por aquí, porque pienso además que hay en el cubo, en el cursar, estas líneas ortogonales que sujetan las formas, que en este caso no sujetan, el mar es imposible de sujetar, pero sí se acoplan a veces, por poco tiempo se golpean o se acarician. Y ese planteamiento ya me motivó el hecho de tratar de meterme en el proyecto del cartel. Es curioso que estando fuera de Eibar, cómo el subconsciente de lo que se ha quedado grabado en tu infancia y adolescencia, que es ese sabor al hierro, esos alambres, todo ese mundo de paredes oxidadas, se ha quedado dentro de mí y de vez en cuando, bueno, siempre apareció a través de la huella metalúrgica y mi obra, yo creo que tiene su mayor potencia en la metalurgia. Hasta que, bueno, pues tuve ese susto de salud. Y nada, ahí estaba en Donosti, estaba junto al mar y el mar me salvó y al final hago una especie de mar de alambres, mar oxidados. El mar siempre va cambiando. Hay días de buen humor, días de mal humor, días de amor, desamor, atracción, repulsa. Metáfora que por otra parte veo también en el cuerpo humano. A nivel representativo, para tratar de buscar ese carácter, era desnudar, quitar lo que es la masa del mar y quedarme con la esencia, con las formas. Y ahí, en las formas está el palpitar del mar. Y bueno, pues al final llegó a relacionarse con mi escultura clásica, de donde venía de la escultura. La elección del cartel, vamos mostrando diferentes movimientos del mar, al final es la idea de la danza del mar, con diferentes tonos, diferentes movimientos, más o menos bruscos, más centrados, más abiertos, más o menos color, más o menos potencia de pincelada, más que de pincelada, diría yo, de manos, porque he pintado con las manos. Es una idea también del alambre, de como mares de alambre. Unos tonos más grises, liberándose, diríamos que entramos un poco más en el cosmos y al final, pues la lección ha sido este. Yo creo que está muy bien de movimiento, representa muy bien lo que son los tonos del mar, de nuestro entorno y esos vacíos, pienso que son muy, muy danzarines, hacen que los movimientos de los gestos tengan mucho que ver con la danza, pues bueno, al final es como, tiene algo de musical, porque son como trazos en el aire, ¿no? Que es como un director de orquesta, ¿no? Que sueña esos sonidos, esas imágenes, esas formas en el espacio, y ya, pues algunas liberándose hasta el cosmos, todo un cosmos, en este caso, del mar, desnudo de materia, que nos brinda la posibilidad de ver su palpitar. La quincena musical he sido amigo con mi mujer durante unos años. Últimamente, pues no, pero vamos, me parece muy, muy interesante. Yo me centré bastante, creo que me tiraba precisamente lo de la danza. Y bueno, me parece que no tengo que decirlo yo, es una institución. La música tiene algo que a veces me siento celoso, porque tiene una capacidad de transmisión, creo que más cercana que lo visual. Por lo menos esa sensación me da, o me produce unas emociones que digo yo, ojalá pudiera conseguirlas yo en lo visual. Para trabajar, desde luego, no me gusta, porque creo que me despista. Piensas que estás trabajando muy bien y cuando luego lo ves desnudo, sin música, dices, pues no, yo creo que la música esta me ha influido y pienso que es una maravilla, pero no, la maravilla estaba en la música. O sea, que quita la música trabajando, y consigue tú tus propios hijos. Mi nombre es José Zugasti y soy el autor del cartel de la 85 edición de la Quincena Musical.